Bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí. Como vieron por el título del video, voy a ir de compras. Voy con Valentina y Mía. Luna está en la escuela. Cambiaron otra vez lo de la escuela. Solo los niños de las van a ir divididos dos veces a la semana, unos lunes, martes, y las niñas les toca jueves, viernes. Pero Luna, como su clase es muy pequeña, solo hay seis niños, ella puede ir cuatro días a la semana. Por lo del virus, que hay muchísimos casos ahorita. Pero sí, vine de compras. Voy a ir a la Target primero, luego a TJ Maxx, porque nos venimos después de dejar a Luna y no me di cuenta de que todavía están cerradas las tiendas. Van a ser las 9. TJ Maxx está aquí cerquita de la Target. Abren a las 10. La Target ya está abierto. Y quiero ir a la Aldi porque necesito comprar aceite. Ahí el sol, va saliendo el sol. A ver si me pueden ver bien. Pero sí, vamos a ir aquí. Hoy es lunes, entonces espero que no haya mucha gente. Vamos a usar nuestro cubrebocas, nuestro face mask, y mantener nuestra distancia y tratar de estar como lejos de personas. Y como le digo, es bien temprano, es lunes, espero que no haya mucha gente ahorita. Y sí, les voy a enseñar un poco de lo que ahí en las tiendas ahorita. Si les interesa este tipo de video, déjenme saber y ya me voy a bajar con las niñas. Tenemos que regresar a las 2:20 por Luna, no creo que estemos aquí todo el día, pero luego con los niños se tarda más en ir shopping y ver las cosas, y luego quieren ver ellas también. Entonces este va a ser el video de hoy y vamos a empezar. Super Target y aquí Staples y TJ Maxx. So, como ven, todavía está cerrado hasta las 10. Pero que vamos a ir aquí primero. Quiero ir al Dollar Spot. Los vasos que tienen para los holidays. So cute. Necesito uno para el trabajo. El mío se me rompió. Don't touch him, Valentina. Just look at him, but don't touch him. Yeah. Look at it, es de Navidad. Cute. Necesito uno de verdad para el trabajo. Tengo uno, pero es como para hot drinks. Miren más. So cute. Miren este. Wow. Vamos a empezar por el Dollar Spot. Miren. Yo quiero unos arbolitos así para decorar la casa. So cute. De estos. Yeah. Voy a agarrar unos de estos. Unos de estos. Las bolsas, ahí tengo una, la que tengo ahorita es como mochila, pero no me caben muchas cosas. Oh, y quería unos guantes. Miren los grises.
Ajá, el hat que tengo, el que me compré para las fotos de familia era este. Wow, este está bien bonito. Pero no necesito hat ahorita. Quiero una bolsa, mira esta. Wow, esta está bonita. Necesito una que me quepe más cosas. Esta está a 35. Miren, esta es chiquitita, so cute. Shirts en línea en la aplicación que estaban a $8 de Black Friday. Quería una, me gustan de esos tipos de graphic tees. Una que miré, bueno, me gusta esta de Nirvana o de Rolling Stones, esa me gusta. Tiene de mi talla, no, of course, la que quiero no es de mi talla, small. Extra small, yeah, extra, extra large. Es lo que quería. Eso está bonito también. Hasta decirlo. El mío se me acabó, pero no sé cuál escoger. He escuchado que este es muy bueno. Esta survey. I think we have those one. Value size. Este es el grandotote. Cuesta 16. Wow. Este es 10. Y yes, mi. Uno, dos, yes. Yes, es prima. Pantaloncitos para niños o niñas. Estos lados de ropa de bebés y estos ya para niños grandes. Tienen un mini waffle maker chiquitito, so cute. Oh, mamá. Todas las formas para hacer galletas de Navidad. Están en un dólar, maybe agarro una. Oh, we kind of. Reindeer. ¿Cuál está bonito? Esto que es una Look, I got a candy cane. Oh, snowflake. Sección de cobijas, de colchas. Esa está tan bonita. Oh my goodness, me encanta este color. Pero miren cuánto cuesta. Y aquí está el set de que viene con esa, me imagino. Y aquí están las sábanas, también del mismo color. Acá tienen más, este color verdecito también me gusta mucho. Está tan bonito. Blanco, este gris oscuro, o negro, casi negro. Gris clarito. Todo un set aquí para escoger. So cute, hasta las velas. Muy bonito. Quiero uno de estos para pastel. Ahorita que estamos haciendo pasteles, nada más tengo uno de vidrio, quería uno así de madera. Este se me ve un poco chiquito. Como que la tapa no le llega aquí hasta la orilla.
Entonces el pastel, si es más grande, no va a caber porque no llega hasta la orilla, ¿sí me entienden? Ahora no. Maybe sigo buscando. Vi unos en Amazon que me gustaron. Están bien bonitos estos bowls. Me encantan. Y quiero uno de estos para mi cena de Navidad. Ya vi unos en Amazon que voy a encargar, entonces no voy a comprar aquí. Pero... cake stand, lo único es que no tiene tapa. So, I don't know. Está en 25, no está tan caro, pero no tiene tapa. So, no sé, mejor me espero el que viene Amazon. Todo esto es de la marca de ellos, de Joanna, y Game de Magnolia. Está todo tan bonito. Miren este, so cute. Me encanta todo esto. Bueno, ya hay algunos carros y apenas van a abrir. 9:58, abren a las 10. So, bueno, ahorita casi es temporada de Navidad. Siempre está lleno. So, me alegro que venimos temprano porque si no en la tarde me imagino que iba a estar más lleno. A comprar uno para el baño. ¿Cuál? ¿Este? ¿Ese le gusta a los niños? A ver cuánto cuesta. $5.99. Ok, les voy a platicar un poco porque ahí no podía hablar porque había mucho ruido. Pero aquí es la sección de maquillaje, siempre tienen bastantes cosas y ahorita especialmente tenían más. Como muchas personas están de compras para regalos de Navidad. Me gustó una jarrita así como para guardar los algodones. El último no la compré. Pero como pueden ver aquí tienen muchos sets de... como de regalos, brochas, perfumes, bolsitas, de todo. Tienen muchísimos ahorita. También tienen estos como sets, que estos tenía como chocolates. Y mire, vine a ver los zapatos, se vieron interesantes estas botas, pero solo eran de plástico por dentro y no sé si iban a ser como calientes porque aquí se pone bien frío. Entonces sí necesito unas, pero estas creo que no van a funcionar. Y acá hay más cosas de Navidad y regalos.
muchos mugs. Me encantan los mugs, están bien bonitos, pero no compré porque ya tengo varios. Aquí muchas decoraciones de Navidad, como pueden ver. Un globe, las niñas querían uno, entonces sí escogimos uno. Y este carrito de que decía como de Navidad, los días que faltan para Navidad. Así es como se ven, muy bonitos. No compré uno, pero me gustaron. Tienen esferas. Necesito unas para este año, pero todavía no me decido de qué color quiero comprar. Y muchos muñequitos. Compramos un Nutcracker en Target. Entonces no compré aquí, pero sí compré esos. Encontré unos, ¿cómo se llaman? Unos venaditos. Y ahí está el nacimiento que les digo que me gustaría comprar. Pero ese no me gustaba cómo se miraban los muñequitos. Y aquí tienen todo como una área para trastes, platos. Encontré este para pasteles pequeño, no es como el grande que quiero de madera. Todavía quiero uno de madera con una tapa. Y aquí tienen bastantes platos. Creo que eran casi todos de plástico. Estos azulitos me gustaron. Bueno, este también. Eran chiquitos como para primavera, yo pienso. Y esos me gustaron bastante. Pero no agarré porque quiero comprar un set para mi cocina. Que todos los platos sean iguales, porque tengo de diferentes. Me gustaría comprar unos que sean iguales. Y mire estos rodillos que están bien bonitos, que tienen como arbolitos, como para hacer galletas, me imagino. Y de estas maderitas, ahorita es lo que me encanta mucho, este color de madera. Quiero un bowl de ese color, nada más que no me he decidido cuál. Pero como pueden ver, tienen muchas cosas para tazas para medir. Y sartenes aquí, me encanta esta sección, a mi mamá también le encanta venir aquí y mirar los sartenes. Aquí es lo que quería yo, me compré unos trastes de estos, unos moldes para hacer pasteles, ahorita que yo estoy haciendo más, me compré tres de esos pequeños, porque los que tengo son de mi hermana, entonces yo me compré tres de esos para hacer pasteles y tenerlos yo. Y aquí en estos sartenes, miren todos estos sets, como pueden ver están súper bonitos. A mi mamá le compré uno grandotote de hasta abajo y le encantó. Y aquí habían bastantes almohadas con colores rojos para la Navidad. No me podía decidir, regresé como tres veces y al último agarré unos rojos. Y también tienen aquí, estos se llaman como las faldas que van abajo del árbol. No compré porque todavía ni tengo un árbol. Y ya estoy comprando decoraciones. Los wreaths que van en la puerta, muy bonitos. Quiero uno, todavía no me decido. Y aquí encontré unos listones. Y me encantó este color verde. Entonces agarré dos para decorar el árbol cuando ya lo tenga. Pero como les digo, no sé si les he dicho, pero todavía no voy a decorar hasta fin de noviembre, principios de diciembre. Llegamos a la Aldi, voy a agarrar aquí algunas cosas que estaban, aquí siempre tienen cosas de oferta y esta vez estaban las uvas a 99, estaban un poco raras, unas se miraban como si tuvieran polvo, pero sí agarré unas y llegando a la casa las lavé bien porque no sé, se miraban como que si no las hubieran lavado muy bien, igual creo que pues hay que lavarlas en casa, pero agarré un paquete. Agarré unos ejotes, unas verduras para hacer un caldo. Y mi mamá me lo hizo al último que me tocó trabajar. Pero agarré unos ejotes, estaban bien buenos.
Y también agarré leche. Déjenme saber cuánto está la leche donde ustedes viven. Aquí agarré un cartón de medio galón, 2.79, de leche deslactosada, la que siempre tomamos. Y también agarré, bueno, aguacates ya había agarrado, agarré unos para mi mamá aquí. Pero aquí estaban, miren, una bolsa de mini aguacates, unos chiquitos. Y aquí estaban a 59, todavía estaban verdes, pero se pueden madurar en la casa. Estos calabacitas zucchini, agarré un paquetito, como les dije, para el caldo y unos elotes también. Quería comprar aceite de canola, pero como vieron no había ni uno. Normalmente esta sección está lleno de aceite y creo que se está acabando, no sé por qué, tal vez por Navidad, por los días festivos, pero ya no había. Entonces sí agarré unos de los azules que son de vegetal, también agarré unos de oliva, olivo digo. No oliva, olivo. Agarré un paquete, todavía tenía en la casa. Y así es como se ve. Agarré pescado también, ya no les enseñé este. Agarré pescado, unas latas de media crema. Agarré un paquete de cocas chiquitas, que me gustaron cómo se miraban. Azúcar, dos latas de calabaza. Eso es todo por este video. Ya regresé. Vine por uno a la escuela como... donde fuimos a comprar, la ciudad donde fuimos, va pasado donde va Luna a la escuela. La vine a recoger un poco antes para ya no regresar después, porque está a 10 minutos de la casa. Entonces estoy esperando, porque dice la maestra que se durmió en la clase, les dan un tiempo de nap time. Entonces estoy esperando que se despierte. Las niñas están afuera esperando. Pero eso es todo por este video. Después les enseño todo lo que compré, ya que vaya a decorar. No creo que vaya a comprar más, mucho más cosas. Solo quería como un set para de platos blancos para la mesa, para comer, y un mantel tal vez. Nuestro árbol de Navidad también, no tenemos un árbol, tenemos que comprarlo. Creo que lo voy a encargar en Walmart por línea. Y creo que eso es todo, no creo que vaya a comprar mucho más. Como les digo, no hay tantas cosas que no sé cómo decorar, y la verdad yo no pienso que sea tan importante poner como llenar la casa de decoraciones, especialmente en estos tiempos que estamos. Entonces creo que no creo que vaya a comprar mucho más que nuestro árbol y las esferas y luces, y tal vez un mantel para la mesa. Pero ya no les voy a poder enseñar ahorita porque me llamaron al trabajo, quieren que vaya hoy, porque creo que la otra muchacha que trabaja los días que yo no trabajo no pudo venir hoy ni mañana. Entonces voy a tener que trabajar. Voy a llegar a la casa, bajar las cosas. Ahí viene. Espero que les haya gustado este video, se hayan entretenido un poco, y les voy a enseñar después cuando ponga las decoraciones y nuestro arbolito de Navidad cuando ya lo tenga. Va a ser hasta diciembre, no lo pongo hasta diciembre, pero sí espero que les haya gustado, que se encuentren saludables. Lo más importante es estar saludables, y cuídense mucho y a sus familias. Y espero que les haya gustado este video o les haya entretenido un poco, y nos vemos en el próximo video.